Perdeu co Racing de Ferrol o pasado domingo en partido de Liga e ven de deixar unha pobre imaxe, segundo o seu adestrador, na Copa o Mércores. Así afronta ese de Compostela o seu próximo encontro, o domingo no campo do Coruxo. Alberto Mariano, o técnico, xa se poderá sentar no banco. A ver, cuando haces este tipo de reuniones grupales, pues salen muchas cosas, ¿eh? La verdad es que lo que pasa dentro del vestuario nos gustaría que quedara ahí. Pero bueno, os puedo decir que la conversación fue larga y espero que fructífera, espero. Le llamé el otro día falta de tensión competitiva y me reafirmo. No sé exactamente por qué, pues evidentemente los jugadores que estaban participando menos tenían una oportunidad muy grande, que algunos aprovecharon y otros no. Pues los demás, precisamente para que no les movieran la silla, pues exactamente lo mismo. Bien, a ese nivel no le encontramos explicación. Lógicamente, cuando hablas con los jugadores, pues sacas conclusiones positivas y negativas. Hicimos cosas buenas contra el Racing, también hicimos cosas incorrectas. No todo es negativo y, claro, intentaremos potenciar las positivas. Evidentemente, el partido del miércoles no podemos sacar muchas, salvo aportaciones de gente nueva. Del Racing algunas más, está claro. Pero bueno, al final sí dimos buena imagen, sí peleamos, contra todo un Racing de Ferrol, contra el líder, pero cero puntos. Aparte de que se ve mejor, participas y realmente es donde puedes ayudar al equipo, porque bueno, los preparadores, pues en general, donde nos diferenciamos es un poquito la dirección de partido, ¿eh? Pues, tipo, me están haciendo daño por aquí, o creo que puedo hacer daño, pero puedo percutir por allá, bueno, pues es un poquito la diferencia. Y uno de los mayores placeres de ser entrenador, pues, es precisamente poder participar en esas decisiones. El buen posicionamiento que tiene, es un equipo muy armado, cierra muy bien líneas, aunque es verdad que en los últimos tres partidos, pues bueno, no han sacado buenos resultados, pero tienen unas movilidades muy claras, son muy precisos, tienen muy claro lo que juegan. El entrenador es un referente dentro de los entrenadores gallegos. Del Coruxo me preocupa todo. Pero bueno, intentaremos, como siempre, pues con máxima actitud, esfuerzo y esperemos que con un poquito más de acierto, pues hacerles frente.